si tienen un poco de cabeza, los sindicatos, que ya está bien, porque cada día huelgas y huelgas y huelgas. Yo creo que sí, hay que ser optimista. Yo creo que si dan lo que piden, se aprobará. Si no, pues aquí todos nos aguantaremos sin aviones y esperando a barcos. Yo los veo muy decididos porque ya han dicho todos los días, son 22 días. Si les prometen todas las ventajas que les dan, pues sí. Y con esto no adelantamos nada. No se puede aguantar ya. Son días festivos hasta el verano incluso, o sea que no es una cosa que hayan planificado con la idea de cambiar de opinión. Yo creo que no. Tenemos que mirar por la isla, ¿no? Y más la gente que se dedica a esto. Y nada, y sí, yo creo que hablando se entiende la gente. La verdad es que es fatal porque siempre los perjudicados somos nosotros. A mí me parece una putada para los viajeros y más en la situación que estamos. Muy mal. Muy mal. Hacen muy mal a la gente. Eso es. Muy mal. Indecente. A mí esto me parece un chantaje. A nosotros nos perjudica más porque somos una isla de turismo y todo esto nos viene mal. Sería un desastre para la isla y para el turismo. Es que siempre pagamos justos por pecadores. Y más lo que ha venido, lo que hay ahora en Japón y etcétera, sí, etcétera. Muy mal, pues, muy mal. Y a mí por una parte me parece bien. Los controladores, por ejemplo, ahora la última que fueron los controladores aéreos ganan un pastón. Pues mal, porque ya no nos dejan nada, ya todo, de todos lados nos sacan dinero. Yo para mí. Hay que quitar ya tanta centralidad que hay. Sí. Y fuera. Me parece bien mientras no afecte a los ciudadanos. Eso es cosa de la política también, ¿no? Sí. Si creen que estará el mejor servicio, pues ya está bien. Y mucho, porque si no vienen aviones, aquí quedaremos aislados. La gente cada vez tiene más miedos a esto, a lo otro, a viajar. Sí, se va a afectar. Claro. Hombre, claro, porque hay mucha gente que viene a pasar unos días aquí. Y si fallan 4 aviones, 5 aviones, 10 aviones, son 700, 800 personas que no vienen. Cada vez más pegas de aeropuertos, de huelgas, de esto, así la gente se va a cansar y